La investigación que se sigue aquí en Buenos Aires sobre el ataque contra la Embajada de Israel aún no llega a ningún resultado. El presidente Carlos Menem dijo esta mañana... Se están tomando en cuenta una serie de indicios que nos pueden llevar a determinar quiénes han sido los responsables desde adentro de esta acción perpetrada desde afuera, porque aquí evidentemente algún tipo de apoyo logístico tuvieron. Esta incapacidad de la justicia argentina para dar con los asesinos que volaron la embajada de Israel es, según se dice por aquí, la peor señal que se puede dar a los terroristas que acechan a este país. Este fue el informe de nuestra corresponsal en Buenos Aires, Alicia Collado. En el libro de partes diarios. Pero además, lo vino a ver un médico. Por si estaba loco, qué sé yo. No. Es que no sé cómo dar marcha atrás, señor. Señor, usted me pone en una situación... ¿Qué pasa con el comisario? Hace media hora que hablé con él. El comisario tiene toda la información. Ya sé que tiene toda la información, yo mismo se la di. A mí me quieren matar, ¿me entiende? Yo necesito que me den protección ahora ya. El comisario está al tanto, es lo único que le puedo decir. No se vaya. Yo necesito volver a hablar con la Embajada de Chile. Necesito que me vengan a buscar. Una llamada. Déjame ver lo que puedo hacer. Aló, sí, señor. Habla Tomás Rodrigo. Yo acabo de llamar del Uruguay. Me dijeron que en 30 minutos más llamar. De acuerdo, localice punto. Repito, localice punto. No, señor, apenas sepa algo. Ramón Robaina, confirme posición. ¡Dale, vamos! ¡Subí al auto, carajo! ¡Para! No, señor, no. Te volviste loco, weón. Lo encontraron. ¿Dónde está? A 10 minutos de aquí en una comisaría en Canelones. Para el auto. ¿Qué? ¡Para la weá! ¿Para qué? Tengo que llamar a Chile. Chile, vas a llamar ahora. Tenés un tipo que se nos escapó y vos querés llamar a Chile. Te vas a la puta madre, que te parió. Repito, Ramón Robaina, confirme posición. Thank you.
Hola, Rosa. Hola, doctora. ¿Cómo pasó el fin de semana? Muy bien. Vinieron a visitarme mis nietos. Me duelen todos los huesos. ¿El juez ya llegó? No. Doctora, recibimos un llamado anónimo diciendo que un ciudadano chileno se había presentado en la comisaría de Shangri-La pidiendo protección. Alcancé a decirle esto al juez y me dijo que lo vaya viendo con usted y que él va a venir en cualquier momento. Llamemos a la comisaría a ver qué dicen. ¿Le paso la llamada? Fíjate a ver qué dicen y pásamela. Ah, doctora, llamó su madre. Sí, me olvidé de hablarle. Ahora la llamo. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y qué le pasó? Uh-huh. ¿Sí? No te preocupes. El sábado va a estar bien. Vas a ver. Espérame un minuto, mamá. Sí, decime. ¿Retiraron la denuncia? Está bien, Rosa. Gracias. Espera. Dame el número y ponete en contacto con la Embajada de Chile. ¿Sí? ¿Sí? Que te digan si tienen alguna información. Por favor, Rosa, gracias. Sí, mamá. No, imposible, hoy no puedo ir, pero no te preocupes. Papá el sábado va a estar bien, ¿sí? Nos vemos el fin de semana. Un beso, chao. No, no se entiende. De todas formas, voy a necesitar una fotocopia, por favor. Agente, proceda. Gracias. ¿Alguna otra información que pueda darme? Mire, ese hombre estaba muy exaltado. Yo escuché que él dijo que estuvo retenido en la casa del Cerco de los Cipreses, en la calle de la Laguna. Además vino a verlo un médico, pero dijo que no estaba loco. Thank you.
fueron todos. ¿Sos de por acá? Sí. Ando buscando a mi perro. ¿Y qué le pasó a tu perro? No lo encuentro. Se llama Sabache. ¿Es negro? ¿Lo vio? No. Pero si lo llego a ver, te prometo que te lo traigo. ¿Muerde? No. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés. ¿Y quiénes se fueron? No sé. Unos señores que estaban acá. Chao. Me voy. Chao, Andrés. De la comisaría llamaron ese día. Discúlpame, ¿para cuándo quedó la consulta? Sí, para el doctor Guadalupe el martes 28 a las 16 horas. ¿Tendrás una lapicera con lo que estoy diciendo? Gracias. ¿Tu apellido? Ayala. ¿Quién se hizo cargo de ir? El que estaba de guardia era el doctor Verdinó. ¿Podría hablar con él unos minutos para hacer unas preguntas, por favor? Discúlpame, antes no tenés nada, ¿no? Lo siento mucho, ya me fijé. Gracias. Mirá, imposible, está lleno de gente. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Decile que se comunique conmigo, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Vayan despejando, porque esto está exquisito, ¿eh? Nico, me dijiste que habías terminado los deberes. Después los terminás. Me encanta cuando no estás de guardia. Solo porque cocino. Solo por eso. Ah, ¿sabés que no voy a poder ir a lo de tu viejo? No. No, no me gusta ir sola. No vas a ir sola. El abuelo me va a ir a buscar al colegio. ¿Sí? Le tengo el regalo y todo. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Chao. Ah, esto es para usted. Es de la Secretaría de un juez. Me preguntó quién había atendido la llamada de la comisaría el otro día y pidió que usted se comunique con ella. Bueno, gracias. Chao. ¿No quiere que la alcance hasta el cruce, Anita? ¿Ponemos la bici arriba del auto? Muy amable, doctor. Muchas gracias. ¿Está tan linda la noche? Sí, la verdad que está perfecta. Cuídate, Anita. Chao. Y a partir de ahí me quedé sola. Ay, sos una pésima paciente, ¿eh? ¿Hiciste los ejercicios? Y lo tuyo es poco serio, ¿eh? Otro médico me hubiera dado pastillas para dormir. Pero este médico te quiere. Dale, acostate. Respira hondo. Dale. No me das cosquillas. No te hago cosquillas. Hondo. No me hagas cosquillas. ¿Está? No me hagas cosquillas. Hábitos después de la muerte de tu madre. Y sí, yo me cuido más. Algo. Bueno, antes éramos dos mujeres solas, entonces también yo cerraba y además mi madre estuvo mucho tiempo enferma en cama, pero yo ahora ya cuando cae la tardecita cierro todo. ¿Cuándo cambió, Marta? ¿Cuándo sentís que el barrio ya no es el mismo? Y bueno, desde hace unos años hasta ahora la cosa ha cambiado. Uno ya no ve más policías, ya casi no hay iluminación. Y a veces uno se encuentra barritas en las esquinas que a uno le da miedo, ¿no? Yo trato
de hacer compras y de salir, lo que tengo que hacer, ¿no? Los mandados los hago temprano, porque justamente me da un poco de miedo, ¿no? A lo que estoy sola, claro. Y además... Buen día, Rosa. Hola. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buen día. ¿Todo en orden? Todo bien. Ella es la doctora Gudari, ¿no? ¿Quién es? Este señor es un periodista chileno que vive en Buenos Aires y quiere hablar con usted. ¿Qué quiere? Dice que tiene mucha información para darle. ¿Tuviste respuesta en la Embajada de Chile? Sí, pero ahí no, nadie sabe nada y no tienen registros de nada. Llama de vuelta y comunícamelo a mí. Hacelo pasar. Pase, señor. Sí, sí, ¿cómo? El hombre que hizo esa denuncia es Eugenio Berríos. Eugenio Berrío es un químico que estaba fabricando el gasarín para Pinochet. Digamos que es su científico de confianza. Lo convenció de que sería capaz de gasear Buenos Aires con armas químicas. ¿Usted es periodista? Sí, soy fotógrafo y periodista. Trabajo para la televisión española. Y además estoy vinculado a organizaciones de derechos humanos y algunas de sus causas. ¿Y existe alguna relación con este caso que valga la pena que yo sepa? Mire, doctora, hace casi 8 años que estoy investigando la posible vinculación de Berríos con la muerte de Fray Montalva. Tengo mucha información acerca de eso, pero claro, no es fácil probarla. ¿Qué necesita de mí? Discúlpeme, pero en realidad vengo a ofrecerle mi colaboración. Estoy convencido de que el ejército uruguayo conoce el paradero de Eugenio Berríos. Berríos Eugenio, 51 años. Citado por la justicia en Chile, Estados Unidos y España. Perteneció a la DINA, la Dirección Nacional de Inteligencia de Pinochet. Es el responsable del proyecto Andrea, con el que se pretende fabricar el gasarín para eliminar opositores. El gasarín fue fabricado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Es un arma química no rastreable y su efecto es letal. Este proyecto ha cobrado en Chile más de una decena de víctimas. Nico, ¿qué haces despierto? ¿Qué estás viendo? Estoy trabajando. ¿Y papá? Papá está de guardia. ¿Puedo dormir con vos? Pero vos no le vas a contar nada a papá, ¿no? Bueno. Vamos. ¿En serio? ¿Por qué no me querés decir? Porque hay cosas, mi amor, que no son lindas. ¿Te acordás cuando pasamos el año pasado por aquel accidente?
Sí. ¿Y vos insististe en ver lo que estaba pasando? Omití todo. Y después tuviste pesadillas, ¿te acordás? Bueno, ahora mamá está revisando para el trabajo algún video con algunas imágenes. La huella del mortal e invisible Gasarín nos invita inevitablemente a replantear la muerte de una serie de opositores al régimen militar que murieron en circunstancias aún inexplicables. Lo que nos impone revisar nuestras recuperadas democracias. ¡Me derribaron, abuelo! Te has convertido en un mártir. ¡Feliz cumpleaños, papá! Ah, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Te esperaba más temprano. ¿Cómo se está portando, Nico? Bien. Es inquieto, igual que vos. ¿Y tu marido? En el hospital. ¿Qué pasa? ¿Tuvo un accidente? Ah, claro. ¿No le salió el famoso, como se dice, turno? Sí, le fue imposible venir. Jodió a todo el mundo en el hospital y el puto turno, nada. De verdad, no pudo venir. ¿Sabes una cosa? La próxima vez que la familia esté toda junta, va a ser en un entierro. Papá. Hola, Iván. Hola. ¿Ya saludaste a papá? Sí, sí, vengo a estar con él. Bueno, si no nos vemos... No, que si no nos vemos en circunstancias como esta, no nos vemos nunca, ¿no? Tu padre no está bien. Lo noté algo cansado. Es el corazón. Los médicos le mandaron reposo. Habla con él. A ver si a ti te hace caso. Bueno, a nuestro querido Nicolás, que se merece realmente este homenaje. Sabes cómo lo queremos. Muchas felicidades en su aniversario. Muchas gracias. Julia. Julia. Un saludo para papá. Dale. Dale, Julia. Dale, Julia, ¿qué te cuesta? Dale, no te frenes. Un beso, papá. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Muchas gracias. Quiero que me acompañen en este día tan especial porque quiero hacer un brindis por mi padre. Quiero compartirlo con todos ustedes porque sé del cariño y la lealtad que sienten hacia él. Hoy celebramos 75 años de alguien que, además de habernos dado todo en la vida, nos enseñó que el honor a la familia y la lealtad a la patria son valores permanentes. Por eso les pido que brindemos por él, mamá, familia, amigos, salud. Salud. Por nuestro general. Felicidades. Gracias, muy amable. No te hubieras molestado, no había ninguna necesidad. No, muy poca cosa. Vení, vámonos al despacho, así podemos conversar tranquilos. ¿Y cómo están pasando? Bien, como siempre. ¿Eh? ¿Pero qué carajo es esto? ¿Qué es? Muévalo. Espero que sea el de su agrado. A ver, sí. ¡Ah! ¿Qué le parece? ¡Fantástico! Lo pasaste de contrabando. Y uno tiene sus recursos. Dice la abuela que no demores, hay gente que se quiere despedir. ¿Qué tal, Nico? Decirle a la abuela que enseguida.
Chao. 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 ¿Sabes una cosa? A mí nunca se me hubiera ocurrido. Papá, ¿estás bien? Claro, claro. Sí, estoy bien. ¿Querés que te traiga algo? No, no. Estoy bien, Julia. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Vos sabés quién es Eugenio Berríos? Viene eso. Es por un caso. Tengo información de que podría estar en Uruguay. Me pregunto por qué no querrás responder. Déjame en paz. Siempre metiéndote en problemas. ¿Cuál sería el problema ahora? El de siempre. Pero claro, ahora no va a estar papi para salvarte. ¿Qué decís? ¿Vas a insistir que te debo algo? Vos sabrás. ¿Vos todavía creés que yo tengo que agradecerte? Bueno, te lo vuelvo a decir. Gracias, papá. Gracias por evitar que me siguieran torturando. Y gracias también por separarme de Alejandro. Por favor. El subversivo podría haber sido el padre de mi nieto. Listo. Está pronto. Doctora, usted me prometió la autorización judicial. Mire que si no el que va preso soy yo. Tiene que ayudarme.
Hola. Fue la misma noche. Lo dejaron desangrándose en la calle. Y por una radio de mierda. Disculpe. Pedro, ¿estás ocupado? Necesito un favor enorme. Tengo un cadáver en el baúl del auto. Un cadáver de perro. Sí, en el auto. ¿Podríamos arreglar una autopsia? No, con aquel amigo tuyo. No me preguntes ahora, Pedro. Tengo que hacerlo así. ¿Sí? No, no, para nada. ¿Paso a dejártelo ahora antes de ir a buscar a Nico a la escuela? ¿Te parece? Gracias, amor. Presento a nuestro hombre de confianza acá en la facultad. Rodolfo, hola. Encantado. ¿Qué tal? Encantada. Bueno, muchas gracias por haber aceptado un encargo tan inusual. Bueno, sí, los encargos que recibe generalmente son así, inusuales. Sí. Y este es bastante particular, ¿eh? Por favor, acompáñenme. El animal murió hace unos 10 días. Las causas son confusas. No hay sangrado en las mucosas, ni desgarramientos, ni aparentes colapsos capilares. ¿Entonces? Estoy convencido de que fue envenenado. El problema es que no logro dar con la sustancia química que provocó su muerte. No hay rastros. Podrías haber avisado que venías. No pude, capitán. Tengo una reunión importante, así que tengo poco tiempo, ¿eh? ¿Qué están preparando, la próxima invasión? ¿Qué necesitas? Tengo que hacerte una pregunta, pero es confidencial. Teniente, por favor, retírese. Bueno, puedes preguntar lo que quieras, soy todo oídos. Estoy con un caso. De Ríos. Papá sabe que sospechás que el ejército uruguayo le dio protección a Berríos. Yo soy un capitán del ejército. No puedo darte información de inteligencia. Todo lo relacionado con seguridad nacional es clasificado. Julia, no te puedo ayudar, ¿entendés? Haces silencio,
como el general. A papá hay que dejarlo en paz. Sabés que está enfermo. No sé. Abrí un sumario y hacé lo que quieras. Yo no te puedo ayudar. Además, seguramente ahora me hagan preguntas acerca de una visita tan ilustre. Decirles que vino tu hermana a visitarte. Nada, que pasaba por acá y subí a darte un beso. El beso, si querés, clasificalo. Julia, yo sé que no le vas a hacer caso a un hermano que te quiere, pero no sigas con esto. Hola, Julia. El doctor Santa Cruz está en tu oficina. Julia, hola. Te estaba esperando. ¿Qué pasa? Necesito conocer tus novedades. El caso del chileno es bastante más complicado de lo que parecía. Sí. Creo que la denuncia que borraron fue la de Eugenio Berríos, el químico que estaba desarrollando el gas sarín para Pinochet. ¿Y en la embajada qué dicen? Parece que la embajada recibió un llamado de Berríos pidiendo protección, pero no es oficial, no hay registros. Pero en la comisaría la denuncia fue retirada. Sí. Y el médico que llamaron para verificar su estado de salud fue degollado en plena vía pública. ¿Y vos crees que esa muerte está relacionada con este caso? Y no es casual que se haya derramado un tintero sobre el libro de partes de la comisaría. Está claro que hay intención de ocultar información. Alfredo, para que alguien como Berríos pueda estar en Montevideo, tiene que haber personal de inteligencia involucrado. Creo que deberíamos abrir una investigación más formal. Pero, Julia, por ahora lo que tenés son conjeturas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando era tu alumna me tenías más confianza. No es una cuestión de confianza. ¿Entonces? Mira, Julia, vos sabés que yo valoro enormemente tu compromiso. Pero en esto tenemos que ser muy claros. Es decir, tenemos que partir mirando bien el tablero. Y sobre todo, no perder la calma. Discúlpame, ¿te molestaría encenderlo en tu oficina? Porque estoy tratando de dejar. Quiero que me mantengas informado de todos los pasos que des en esto. Bueno. Tengo que viajar a Buenos Aires. Hay un periodista chileno que está colaborando conmigo y voy a necesitar tu autorización. Julia, mientras solo te manejes con presentimientos, yo no te puedo autorizar nada. Cuando Santa Cruz se entere que fui, me va a querer matar. Ojalá Jiménez haya encontrado las fotos de las que habló. Hoy tenés que dormir. Mañana es lo de mañana. ¿Y qué tal es ese Jiménez? Estoy segura que me va a dar buena información. Intrigante, ¿eh? Jiménez.
¿Cómo es? ¿Hablas en serio? Sí. ¿De verdad querés que te lo describa? Sí. Al que voy a ver es Alejandro. ¿No puedo hablar de esto que te enrollás? Sí que puedes hablar. Mira tu actitud. ¿Qué pasa con mi actitud? ¿Qué tengo que revisar mi actitud? Revisar, Pedro. Eso es lo que estoy haciendo. Siento que puedo hacer lo que no me animé hace 20 años. Quizá tenga que enfrentar a mi padre, ¿entendés? Y siento que quiero ver a Alejandro, nada más. ¿Sabes lo que siento yo? Que hace años que estamos dando vueltas con lo mismo. ¿Y sabes qué? Tenemos un hijo de 8 años. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? La que tiene las pesadillas soy yo. Tengo que cerrar esto. Tenemos que cerrar esto. Y mira lo que decía Berríos. No hay mejor manera de liberarse de un indeseable que una gota de estafilococo dorado. Tú sabes, es una bacteria que suele infectar el quirófano de los hospitales. Esa es tuya, es para ti, te la preparé. Y va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil llegar a la verdad. Pero ahora en tu país hay democracia, ¿no? Tanta como en el tuyo. Imagínate, a Berrío lo sacaron de Chile, lo pasaron por acá por Buenos Aires y ahora está protegido en Uruguay. ¿Qué tal? Algo anda mal con nuestra democracia, ¿no, doctora? Lo prometido. María Morris. Ojalá alcances a leer algo antes de la entrevista con ella mañana. Porque esta, aparte de haber ayudado a Berrío en el laboratorio, fue el amante del que le puso la bomba al auto de Letelier, de Orlando Letelier en Washington. Dicen que está loca, porque vive recluida en su casa de Santiago. Conmigo no quiso hablar nunca. Por eso es tan importante que haya aceptado recibirte. ¿Por qué haces todo esto, Jiménez? Esa es mi hermana. Tiene tu edad. La detuvieron en el 78 y hasta hoy no apareció. Claro, si estás esperando una declaración del tipo "todo esto lo hago únicamente por estar en paz con mi pasado", olvídalo. Yo reclamo por un presente. Por eso estoy metido en esta hueá.
¿Qué sabes de esta persona? Que se llama Ramón Robaina y que es una persona cercana a tu familia. Colaborador directo de mi padre. El general Gudari. La doctora no está. Rosa, pásame la agenda de Julia, por favor. Hola. Pedro, ¿cómo estás? Hola, Julia. ¿Qué voz de dormido tenés? Sí, la guardia de anoche me mató. ¿Nico duerme? Sí, claro, en su cama. ¿Y a vos cómo te ha ido? Bien. Cada vez más convencida de que quiero seguir. Ey, ¿te dormiste? No, estoy acá. Un beso, amor. Chao. Alejandro, soy Julia. Sigue estando linda tu casa, ¿eh? Ah, ¿viste? Tendríamos que haber venido a cenar acá. Vení, pasa. La casa de un hombre solo, ¿no? Sí, señor, solo y a mucha honra. Igual ya sabe que para vos las puertas siempre están abiertas. Tenía necesidad de verte. Siento que estoy haciendo esto por mí, por vos y por otros. Estás buscando la verdad. La verdad es lo mejor. Duele, pero cura. Alejandro, pedime un taxi.
Seguro. Enseguida. Lo que más me impresiona es lo de Iván. Pensaba que vos siempre lo defendías. Sí. No sabés lo orgulloso que está el general. Estuviste toda la noche llamándolo el general. ¿No le decís más, papá? Él todavía se jacta de haberte sacado del mapa. Eso ya pasó, ya está. Ya está. Lo importante es lo que estás haciendo vos. Lo que estás haciendo vos es lo mejor. Súbeme, señora. Soy el abogado Reyes del Ministerio del Interior. Dígame. El doctor Santa Cruz se puso en contacto con el ministerio. Bueno, usted se podría haber ahorrado el viaje. La señora Morris fue declarada insana. De todos modos, pienso hablar con ella. Doctora, tenemos una democracia frágil. Incierta. Hacemos lo mejor que podemos, pero hay problemas muy complicados, inmanejables, que ponen incluso en peligro la estabilidad del Estado. Es justamente por la estabilidad de los Estados que hay que esclarecer estos hechos, ¿no? Usted está en contacto con el periodista Jiménez. El periodista Jiménez tiene mucha información, pero parece que no está informado de que aquí estamos recuperando la democracia. Bueno, como le digo, el testimonio de esta señora no le va a servir de nada. Está completamente loca. Esa valoración
La voy a hacer yo misma cuando corresponda. ¿Quiere que la espere? No, le agradezco la preocupación, pero prefiero seguir sola. Bueno, en todo caso, cualquier cosa que averigüe, por favor, comuníquese con nosotros. Estamos dispuestos a ayudarla en lo que sea posible. Estamos en contacto. Julia Udari. ¿Quieres tomar algo? Un vaso de agua, por favor. Siéntate. No, 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 ahí no. Aquí. Yo no tomo agua de la llave, ni loca. Gracias. ¿Trajiste plata? Porque yo no doy entrevistas gratis. Bueno, como le dije por teléfono, vengo en representación de la justicia uruguaya. Sí, sí, sé. Tú quieres hablar sobre Berrío. Todo el mundo siempre me pregunta por Berrío. ¿Usted es escritora? Sí. ¿Te habrán dicho que estoy mentalmente discapacitada? Me lo advirtieron. Claro, ahora les conviene decir eso. ¿Mm? Me decían lo mismo cuando venían aquí a pedir favores o a mis reuniones literarias. ¿Mm? ¿Se reunían aquí, en este salón? Sí. No, pero no se escuchaba nada, no. El más problema era que los niños no se dieran cuenta. Era un lugar de tortura. También. Claro, a mi marido no le gustaba que yo bajara, pero yo no le hacía caso. A Berrío le da lo mismo. A Berrío todo le da igual, lo mismo. Tenía este, fíjate, unos perros bravos y le... Le daba a él una sustancia, una cuestión para que se pusieran más rabiosos todavía. Y él era el único que podía entrar ahí al... al canil. Y los perros con él se ponían mansitos. Mansitos, le lamían las manos. Le meneaban la cola. En cambio, yo no entiendo cómo esos extremistas duraban tanto, no sé, yo no entiendo. ¿Se los traían para los experimentos? El Berrío cultivaba estafilococo dorado y entonces se lo daba a esta gente. Y después se lo echaba a los perros. Y a veces lo echaba vivo. Y ahí más rabiosos se ponían. Y ahí volaban las tallas.
Y mi marido decía que los perros de Berrío cagaban comunistas. Bueno, una talla, una broma. Tú no trabajas para un diario comunista, ¿no? Porque yo, esos traidores de la patria, yo no confío, porque siempre me han tergiversado todo lo que yo digo. No, no soy periodista. Mi marido trabajaba para la CIA y también para la policía secreta chilena. Igual que Berrío. Por eso ganaban tan bien. Cobraban en las dos partes. En cambio yo no. Yo trabajaba por la causa. También por algunas propinas. ¿Y con el gas qué pasó? Con el gas sarín. Se lo llevaban en bidones a cualquier hora, en camiones del ejército, estábamos en guerra contra el marxismo. Después por poco entramos en guerra contra los argentinos, que se habrían arrepentido. ¿Y el laboratorio fue desmantelado? También. Berrío tuvo que matar personalmente a sus perros. Y se acabó todo. Ganaron los comunistas. Ahora nos controlan. Por la computadora. ¿Cuánta plata me trajiste? No soy periodista, María. Y yo cobraba hasta $1000 por una entrevista. Y estaba en la tele. ¿A ti te parece que estoy mentalmente discapacitada? No existe ninguna posibilidad de que tú veas, o que ni siquiera imagines, lo que yo he visto. Todos ustedes me dan asco, weón. ¿Tienen que ser de raza necesariamente? No. Pues acá tengo dos que quedaron guachitos. Mira qué lindos que son. Llevo los dos. Bárbaro. Lo voy a poner a Sabach. ¿A usted le parece que tendría que ponerle otro nombre? Podría ser. Andrés, yo estoy haciendo una investigación. Trabajo en un juzgado. ¿Vos sabés lo que es eso?
Algo así como... ¿Que persigue a los malos? ¿Este es el hombre que le daba de comer a tu perro? No. Es este. Este es el que le traía los huesitos. Gracias por venir. Doctora, yo vengo, pero no hablo. Podría acusarlo por obstruir el trabajo de la justicia. Va a tener que confiar en mí. No tiene otra chance. ¿Este es el hombre que fue a buscar a Berríos a la comisaría? Sí. ¿Qué más sabe de él? Que es del ejército. ¿Algo más? Yo no sé nada, doctora. La gente... Voy a tener que citarlo como testigo. Un carajo. Yo no voy a decir esto en ninguna otra parte. ¿Qué se piensa? ¿Que soy un pelotudo? ¿Quiere que me maten como el médico que atendió el chileno? Es imprescindible que usted hable. Doctora, ¿se cree que no me doy cuenta que está sola en esto? Ahí vamos. Come. Es tu hija y mi hermana. ¿Por qué no me dejas que se la dé a ella? No, no. No lo va a entender. Bueno, yo puedo hablarle. No. Además, esto ya no es un problema familiar. No depende de mí. No hay tiempo, ¿entendés? Déjame intentarlo, por lo menos. No. Pasáselo a Santa Cruz. No queda otra. Sí. Escúchame, Julia. Vos sabés que en este tema yo quería estar al tanto de todo, ¿verdad? Y vos a mí no me dijiste nada de tus viajes, por ejemplo. De todos modos, espero que lo que te traigo ahora te alivie un poco la vida. Encontramos lo que nos faltaba. La última pieza. El químico está en Italia. ¿Te das cuenta? Lo del secuestro no tiene sentido. Qué cagada, ¿no? Sí, estoy sorprendida. ¿Pero no es increíble? Increíble, sí. La foto es un mal montaje y esta carta es un invento de mierda. Julia, nos viene muy bien que Berrío se haya ido. Este tema había despertado demasiadas inquietudes. ¿Inquietudes? La estadía de nuestro país de un químico de Pinochet, protegido por nuestros militares en plena democracia, pero ¿cómo no va a despertar inquietudes? ¿Tenés alguna evidencia de que Berríos haya cometido algún delito en el Uruguay? Mirá, yo estoy convencida de que tenemos que seguir. Estos documentos son falsos y vos lo sabés.
todos modos, esto se va a discutir mañana en el Parlamento. Se lo acabas de dar a un desconocido. Pero si Nico lo conocía. Déjeme ayudar. Pedro, atendé, mierda. Nico. Nico. Nico, ¿quién te fue a buscar a la escuela? Robaina, me trajo el avión. ¿Y cómo entraste? Él tenía llave. ¿Cómo que tenía llave? Me estás apretando. Nico, vos no podés irte con un desconocido. No era. Sí, no puedo decir. ¿Qué pasa? El problema no es con Nico. Ya sé que el problema no es con Nico. Se trata de Ramón Robay. Sí, te lo dije por teléfono y me lo acaba de confirmar. Ya mismo llamo a tu padre. No, Pedro, no. Sí, sí, no. Quiero el teléfono de ese hijo de puta. Déjame a mí, esto lo estoy manejando yo. Y mi hijo también. Pedro, déjame manejarlo a mí. ¿Qué haces acá? ¿Qué hago acá? Hoy me secuestraron a Nico de la escuela. ¿Qué decís? ¿Qué decís vos, Iván? ¿Lo mandó papá para asustarme? Es capaz de poner en juego la vida de su propio nieto, ¿no? ¿Cómo podés pensar eso? Mira, Iván, voy a citar a Robaina a declarar. ¿Te das cuenta que ya no pueden controlar esto, no? Papá está mal. No podés venir a exaltarlo con esta prepotencia. Te digo que está mal. Fue a hacerse un control y lo dejaron en observación. Te pregunto a vos entonces. ¿Qué tienen que ver ustedes en todo esto? ¿Pero qué te pasa, nena? ¿Qué me pasa? Ramón Robaina fue el encargado de custodiar a Berríos. Tengo testigos. No tenés nada. Nadie va a abrir la boca. No sabes en qué te estás metiendo. Mira, Iván. No pierdas tu valioso tiempo porque sabes que no voy a parar. Voy a pedir el procesamiento a Ramón Robaina. Papá. Papá, ¿te pusiste a pensar qué hubiese pasado si tus ejércitos hubiesen tenido en su poder las armas químicas de Berríos? ¿Serías cómplice de esos asesinos? Pendeja de mierda. Nosotros luchamos para salvar al país.
de la inmundicia, de la subversión. ¿Y con ese pretexto quería matarlos a todos? Fue una guerra para salvar la patria. La patria. Julia, hoy. No alcanza con la fuerza que vos tenés. Hay que tener el poder. El poder. Ahora estoy contigo. Gracias. Si tengo algún llamado, por favor, estoy acá. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. Llevándola. ¿Te lo esperabas? La verdad que no. No me sorprendió para nada. Habrá que seguir. Mientras las caras no cambien, creo que lo que hay que hacer es seguir recopilando material y esperar. Esperar en silencio. Tarde o temprano, la verdad va a caer por su propio peso. Santa Cruz quiere verte. Llamó el señor Alejandro Márquez. Dice que se queda en Montevideo toda la semana. Este es el teléfono del hotel. Julia, quiero saber en qué estás. Estoy preparando la citación a Ramón Robaina. Iba a venir a pedirte que me la firmaras. Pará, Julia, pará. El caso se cerró. El Parlamento confirmó la veracidad de las pruebas sobre Berríos en Italia. No hay lugar a proceso. Además, el presidente acaba de declarar en la prensa que este es un problema de chilenos. Pero tengo pruebas para demostrar la complicidad del ejército uruguayo. No, no, la doctora está en una reunión. Sí. No, no, no creo que pueda... Me está poniendo en un compromiso. A ver si te queda claro. Se acabó. El caso Berríos queda archivado. Te vendiste. Sos un hijo de puta. No voy a permitir que me faltes el respeto, ¿eh? Vos trabajás para esta oficina y aquí el que pone las reglas soy yo. Sí, ¿qué pasa? Doctor, es para Julia. Para vos. ¿Qué pasa, Rosa? Julia. Te paso con Alejandro Márquez. Decile que lo llamo enseguida. Tomale el número y que no se mueva el teléfono. ¿Vos te crees que yo soy un pelotudo? ¿Qué me estabas diciendo? ¿Que no ibas a tolerar? No, no voy a tolerar que me faltes el respeto. Acá el que pone las reglas soy yo. Vos sabés que esto está mal. ¿Mal? ¿De qué me estás hablando? Ese es el punto, Julia. Vos tomaste esto de manera personal. Acá tenés que estar más allá del bien o del mal. Bueno, perdé cuidado que no voy a volver a faltarte respeto. Ni a perderme entre el bien o el mal. Porque me voy de acá. ¿Y sabes por qué me voy? Porque sos un vendido hijo de puta.
el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Descansa en paz. Me hubiera gustado hablar con Alejandro. Él te recuerda con cariño. Tarde o temprano vamos a tener que ver qué quiere conservar cada uno, ¿no? Todo tuyo, Iván. Es tu mundo. No es el mío. Se está acordonando el área y los periodistas no pueden aproximarse a menos de 50 metros del cadáver. La fiscalía a cargo de la investigación solicitó la reapertura del caso y antecedentes extraoficiales aluden a la posibilidad de un complot entre el ejército uruguayo y Chile. Se había dicho volvemos hace a... 2 años que no se encontraba en nuestro país. Thank you.
Thank you.